Hola, gentita linda, quiero darle la bienvenida a este canal Paraíso de Suculentas. Mi nombre es Pilar. El día de hoy quiero hacer un pequeño video así rápido con ustedes, porque en el último video que hice de mis compritas de las suculentas que adquirí, me estuvieron preguntando dónde las compro, dónde las consigo, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es compartirles dónde yo compro mis suculentas, ¿no? Entonces, voy a estar mostrándoles donde compro. Aquí tengo aquí. Bueno, vamos a empezar. Yo tengo estos dos aplicativos, que es el Mercari y el Yahoo, que es Subasta. Y también tengo Erakuten, pero en Erakuten he comprado una sola vez una planta que no había en estos dos aplicativos ni en la tienda, y lo compré aquí en Erakuten, pero no volví a comprar más porque Erakuten es muy caro, es como el Amazon también es bastante caro. Entonces yo compro en estos dos, busco mis suculentas. Esta no es subasta, esta puedes comprar la que tú quieras, ¿no? Entonces ya mi hijo me enseñó las escrituras de cómo se escribe suculenta en japonés, él me ha enseñado. Entonces ya yo lo que hago es ingresar los datos. Por ejemplo, aquí ya escribí que dice suculenta, ¿no?, en japonés. Entonces todo lo busco en japonés porque es más fácil. Entonces ahí me va a salir todas las opciones, ¿no? Me sale varias opciones y ya yo voy revisando. Por ejemplo, esta, que es un cotiledón variegado, no tiene muchas fotos, es solamente eso. Y bueno, y así voy revisando, ¿no? Voy revisando cuando veo que hay algo, que hay algo económico, que es algo que yo pueda pagar, entonces ahí recién lo compro, ¿no? O lo que a mí me gusta más son las variegadas, ¿no? Entonces yo pongo, también escribo suculentas variegadas en japonés, porque como les digo, ya mi hijo me enseñó esas escrituras, y ahí empiezo a buscar las variegadas, ¿no? Y procuro buscar las económicas. Por ejemplo, esta es una Rohersi variegada, ¿no? Está algo de $7, ¿no? No sé cuánto estará el Sí, dólar, siete dólares. pero es un aproximado, ya más o menos $7, pero es una Rohersi variegada. Y así procuro, busco las que me interesan. Y este dice que es una eufobia, algo así, variegada también, ¿no? Pero no, esta yo no sé cuidar, entonces como que no. También venden solo hojitas, ¿no? De las suculentas que son demasiado caros, venden solo las hojitas que ya con Brotes. brotecitos, ¿no? Y así, por ejemplo, esta, chocoreto variegada, ¿no?, que está precioso. Yo tengo una pequeñita que me dieron de regalo en una de las compras que hice, me dieron de regalo. Aquí cuando compro me mandan algunos regalitos, ¿no? Entonces siempre estoy buscando aquí. A veces se encuentra cositas baratas, con el caso de este cotiledón variegado, es un pedacito nomás, pero está a $4.50, ¿no? Y a veces en los viveros así están demasiado caros, entonces yo compro a veces esos cortecitos pequeños que me cuestan mucho más baratos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen Eonium, es muy pequeño para el precio, y así voy buscando, ¿no? Por ejemplo, esta de acá es algo de $24 más o menos, Sí, algo de 24, es un cotiledón variegado, ¿no? es un Y aproximado. es un aproximado del precio que le estoy dando, ¿no? Entonces, está un poco cómodo al lugar que yo lo he visto ya, ¿no? He visto en otros lugares y está bastante caro, llega a costar algo de $50, así, ¿no? Entonces, me parece que está un poco cómodo, pero lo pueden conseguir más barato también, ¿no? Aquí yo ya he comprado varias, todas mis suculentas que le presenté en el video anterior las he comprado aquí. Por ejemplo, en el caso de esta, es una perlebón variegado, ¿no? Entonces, y está económico, ¿no? Hay varios que están económicos, pero yo les estoy mostrando nomás, pero realmente entrando acá ya como que miren, me llegan, ¿ves? Las notificaciones. Cuando alguien pone alguna oferta, ya me llegan las notificaciones, porque yo ya me registré aquí, ¿no? Entonces, y así voy revisando. Acá tenemos una titubán variegada, pero es muy caro, está muy caro para el tamañito que tiene, ¿no? Entonces yo veo así. Ahora hay otro que me interesa a mí, por ejemplo, que son los Eonion, ¿no? También le escribo en japonés porque va a salir más variedades. Sale más variedades que yo le escriba en español, ¿no? Porque como yo estoy en Japón, entonces procuro escribir todo en japonés y me sale muchas más opciones. Bonita. Sí, están bonitas.
Mira, yo he venido a hacer un video para mostrarle a ustedes, pero ya me está entrando la tentación. Miren las bellezas de Union que hay. Miren. Están hermosos. Este, por ejemplo, es un madiroso. Madiroso. Está escrito en japonés también todo. Es algo que no he visto, ¿no? Están preciosos. Aquí estoy viendo un lily pad. Miren, ve ese lily pad. Está grande y bonito, miren, ve. $6. $16. Pero como les digo, pueden encontrar más, más económicos, ¿no? Ah, esto lo había visto yo por la tarde, es un Eonion que no he visto, pero ya lo vendieron. Ya lo vendieron, así es cuestión de que uno esté constantemente revisando aquí. El Eonion blanquito que yo les mostré. Ay, ¿dónde le he puesto? Creo que está aquí arriba, ¿no? A ver, Bueno. espérate. Compré aquí, pero miren, este está caro. A mí me Exacto. costó más barato el día que yo lo compré, lo he comprado a $7, creo, mira, aquí está casi $20 ya. Entonces, yo lo compré aquí y justo ya les voy a estar subiendo el video también porque yo ya las trasplanté, solo que antes de subir el video del trasplante yo quise compartirles dónde yo compro porque me están preguntando, ¿no? Y a veces contestar en mensaje a veces no es lo mismo que hacer un video, ¿no? Entonces, miren, ve. Yo lo he comprado aquí en esta misma página. Solo como les digo, lo he encontrado yo mucho más barato, ¿no? Porque es una página que uno tiene que estar revisando constante. Entonces yo en mi tiempo, en mi break del trabajo, cuando tengo mi QK o mi break o mi recreo, como lo llamen en cada país, yo voy revisando, ¿no? Cuando hay una oferta y como ustedes mismos han visto, me llega la notificación, ¿no? Y al instante yo reviso si hay alguna oferta o algo, ¿no? Entonces esta es la sección de Onions. Mira que también hay un Onion Starbucks, entonces así reviso, ¿no? Yo voy revisando todo lo que hay aquí. Y la otro, el crásulas, ¿no? Que ya, como les digo, mi hijo también ya me enseñó y él me dice, mamá, me dice, eso sí sabes aprender, eso sí has aprendido, me dice, entonces acá busco la sección de las crásulas. Miren, ve, acá tengo esta crásula, yo también he comprado aquí la mía, pero ya se estoy hablando de hace mucho tiempo. Miren la mía, qué tamaño está. Miren, tres cabecitas, $5. Y miren lo mío, ve. Espero que se esté viendo bien el video, que lo estén captando bien, porque aquí estamos de noche. Y yo quise hacer este video rápido para mostrarle a ustedes, ¿no? Porque me están preguntando y yo quería hacer este video para responderles, ¿no? Para que vean dónde yo estoy comprando. Entonces, este es el aplicativo Mercari que les mostré, ¿no? Mercari. Y también compro aquí. Aquí es donde veía, ustedes ven todo lo que me sale aquí, es solamente lo que yo, aquí, la misma manera, yo escribo también, esta crásula estuve buscando hace tiempo, pero ya ya tengo, no solamente quería ver el precio. Esto sí es subasta. Aquí han empezado con, ¿cuánto sería esto, amor? ¿50 yenes? Cinco, no, ¿Cuánto sería? espérate. Este es menos de $1, Sí, la medio mitad, dólar, ¿no? la mitad Claro. de $1, ¿no? Entonces han empezado. Esto se va a terminar, esta subasta se va a terminar el día sábado a las 8 de la noche. Entonces, la mayoría de mis plantas también las que son raras yo lo he comprado acá. Como les digo, esta empezó tiene menos de $1 están cobrando por esta, pero falta 2 días para que termine la subasta, ¿no? Y hasta el día de hoy nadie ha golpeado, acá sale cero, ¿ve? Entonces, lo que hago es presiono la estrellita y cuando va a llegar el día y la hora, 20 minutos antes me avisa, hoy ya están subastando o ya falta poco para que termine esta subasta, ¿no? Entonces, eso es lo que es Ese es de Yahoo. Este es de Yahoo. Yahoo subasta, ¿no? Aquí también ingreso los datos. No hay muchas variegadas, acá dice. Entonces solamente entro miren aquí, está preciosa. Mira, todo este paquetito ha empezado con $9. ¿$9? $9 más o menos, son aproximados. Pero ya 19 personas ya golpearon. Entonces lo que voy a hacer es aquí. Le voy a Tomar dar la uno estrellita. por Sí, por ahora. ahora está barato, ¿no? Pero parece que va a salir a más porque ya hay 19 personas que lo están siguiendo y faltan 2 días. Yo también tengo esta. Si no me equivoco, también lo he comprado aquí en la subasta. Cuéntame. ¿Dónde está? Sí, aquí está la mía. Pero cuando yo le compré algo de $3 nomás también creo, pero me venía solamente tres ramitas. Y miren cómo está la mía.
No me gusta el vasito porque no le da mucho detalle, pero ya dentro de poco les voy a estar trasplantando. Esta es la mía, está preciosa. Entonces, eso yo quería compartirle con ustedes. Estas dos páginas donde yo compro perdón, amor, esta guárdala. Ya, después la Ahí. guardo, después la guardo, no hay problema. Okay. Mi esposo está aquí ayudándome. Uy, me caí toda la tierra encima. Y así, amiguitas, hay estas variedades. Por ejemplo, aquí en el caso de esto hay todo este grupo, esto a $10, ¿no? Y falta esto, va a terminar hoy día a las 10:52 de la noche, dentro de poco, ¿no? Porque ahorita son las 9:30, son. Entonces, falta, acá está marcando, ¿ves? Falta 1 hora y cuarto. Y solamente tiene una persona que ha golpeado, ¿no? Entonces son pequeñitos, ¿no? Pero es bastante. Y yo creo que para $10 la cantidad que hay, dice acá, ¿no? 30, de 30 a más hay, de 30 suculentas a más. Entonces, si te llevas por $10, yo creo que estaría bien, ¿no? Mira, acá también hay otras fuentes de diferentes suculentas. Acá tiene la Echeveria Trumpet, tiene Lilacina, tiene diferentes suculentas, ¿no? Y las personas que normalmente yo compro, aquí, por ejemplo, yo como ya estoy registrada, entro aquí, yo ya tengo esta ya mi listas de las personas que normalmente yo sigo, ¿no? Cuando sacan ofertas, yo estoy viendo, por ejemplo, este señor de acá, solo la gran mayoría que tiene, mira, ve, tiene unas preciosidades, pero sí está un poquito caro, ¿no? Porque son $35, aproximadamente $35, pero mira esta preciosura. Miren, mira esta belleza de planta, miren esa variegación. Pero bueno, no vamos a mirarle mucho porque voy a terminar enamorándome de la planta y la tentación. Miren, esta es una crásula, está preciosa. Está precioso, ¿no? Está precioso, $36. Pues subasta, pues. Es subasta. Falta todavía. Y esta es una nuda variegada. Yo ya en el video también les voy a mostrar, le he mostrado ya donde en mi video de compras de los 100 yenes que compré. Era yo ya los trasplanté y ya van a ver el video también, ¿no? Este que yo he comprado en la tienda del dólar. Pero mío no es variegada. Esta es variegada, pero la mía no. La mía es la normal, ¿no? Pero la compré en la tienda de $1. Pero lógicamente las variegadas cuestan más, ¿no? Por ejemplo, este es un. Ay, se me ha ido el nombre. Pero yo sé que ustedes se recuerdan qué suculenta es esta. Mira, acá tenemos una Nixana variegada, está bastante carito, porque yo he encontrado, en la otra página que les enseñé, yo encontré esto más pequeñito, me parece que es del mismo tamaño, a $7, acá está $32. Entonces, por eso le digo, en la otra página, ay, miren esta belleza, ve. Ay, amor, mira, no me ha dado nada en el día de la mujer, amor. ¿Qué tal? Y a veces estoy entrando en la tentación, no, no, vamos a concentrarnos. Mira, acá tenemos esta preciosa, yo también tengo esta. Y así. Ay, hay cada preciosura. No, casi le golpeo, ¿ves? Y así, amiguitas, eso es lo que yo les quería mostrar. Hay todas estas, Está bonito, dice. ese está bonito, ¿no? Está precioso. Están preciosos. Este señor tiene la gran mayoría de variegadas. Son caritos, pero muchas de ellas son suculentas coreanas, ¿no? Y la otra persona que yo compro también es este, pero ya no tiene, ha vendido todo, no tiene. Ay, se me fue. Después hay otra persona también que le compro por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Perdón, no está vendido, parece que ya vendió todo. Aquí he comprado yo el video anterior que les hice, no sé qué número es. El cruce, ¿no? Del Romeo con la. El cruce de la pálida con el Romeo. No sé si recuerde, mi planta es la grande que está allá, pero no da para pasar. Compré aquí, en este señor. Y ustedes vieron la manera en que lo envolvió bonito. Y tuve la suerte de que, por ejemplo, mira, él ya ha puesto todos sus productos y nadie todavía ha golpeado, ¿no? Faltan, mira, cuántos días, pero nadie ha golpeado. Entonces yo Recién la he tuve. puesto. Sí, recién la ha puesto. Entonces yo tuve la suerte que todas mis plantas del cruce de las pálidas, del video que yo les hice, compré de aquí, de este señor, y tuve la suerte que nadie golpeó, entonces me llevé al precio de que él había puesto, ¿no? Como es suculentas caras, lo es, perdón, es suculentas raras, lógicamente que cuesta un poquito más, ¿no? Entonces,
por ejemplo, la, ay, perdón, esa pálida con Romeo me costó $8. Y como les digo, tuve la suerte de que nadie lo golpeó y terminé llevándome la planta. Hay veces que nadie golpea, ¿no? Por ejemplo, esta metálica, esta preciosa. Nadie ha golpeado, todavía faltan 4 días. Tiene andromichos y eso es lo poco que tiene, ¿no? Entonces, compro bastante de él porque él tiene bastantes suculentas, raras que no se ven muchas veces en las tiendas. La otra persona donde yo compro es aquí también. Hace unos buenos envíos también, lo envuelven bien la planta, pero ahora no tiene mucho porque parece que ya vendió todos, pero la gran mayoría de mis eonios yo he comprado de este señor. Bueno, eso lo quería mostrarles porque muchos me estaban preguntando dónde compro, ¿no? Yo uso en el Subasta y en el Mercari. Ahí es donde más compro y en los viveros que están cerca de mi casa o ya ustedes han visto los recorridos que le he hecho. También algunas he comprado ahí y también les voy a. Ay, acá tengo un montón de cosas que esperar. Vamos a buscar acá. Aquí hay también en Japón hay una tienda en Wakayama donde yo ya he visitado. También hacen envíos. También hacen envíos. También hacen envíos, ¿no? Tiene su página y es en Wakayama. Aquí está. Lupus, se llama. Se llama Arupo. La tienda se llama Arupo, queda en Wakayama. Y aquí también a comprar. Algunas de mis suculentas compro aquí también. Ay, delante se ha pasado esto que el internet estaba abajo. Por ejemplo, esto me interesa, ¿no? Porque yo no tengo esta y quiero comprar esta, pero tiene bastante y está a $10. Pero no la Claro. voy a comprar, no la voy a comprar porque, vaya, la batería. Perdón, amigos. No la voy a comprar porque todavía voy a ver en otras tiendas, puede ser que esté todavía un poco más cómoda, ¿no? Entonces, es aquí también donde comprar algunas de mis suculentas, pero no mucho porque. Perdón el ruido, amiguitos. No, acá no tiene mucho, entonces como les digo, No la tienda, sí. en la tienda sí, ir a la tienda sí, ya les voy a cuando vaya para allá les voy a estar haciendo un recorrido, se van a enamorar de esta tienda, se van a enamorar porque hay más en la tienda que lo que ponen en la página, ¿no? Bien, amiguitos, eso es lo que yo les quería mostrar. Y principalmente estos dos. Y recordar, yo no estoy haciendo propaganda, no estoy promocionando, solo estoy respondiéndole las preguntas que me hicieron, ¿no? Porque me están preguntando mucho dónde compras, dónde lo consigues. Entonces yo compro en estas dos aplicativos. Yo vivo en Japón y compro ahí, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería mostrarles. Y también quiero aprovechar porque hay una amiguita que me está preguntando acerca de mi sustrato. Cuando no tengo este sustrato que he compostado, ¿qué es lo que uso, no? Entonces voy a mostrarles aquí. Amorcito, ayúdame a levantar esa bolsa. A ver. Uy, 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 no se va a ver. Ay, es que estamos un poco apretados, chicas, como les dije todavía. No, amor, tiene que ir un poco más para allá a la puerta. Esta es la bolsa que yo uso, compro para las verduras, pero también ya he trabajado con este sustrato, ya he trabajado, me ha ido muy bien, solamente que tienen que tener mucho cuidado al regar, tienen que controlar el riego, ¿no? Hay de 30 kilos, también hay de 20 y de 10, creo, ¿no? Sí. Y, Hay de pero, 20 y de 10, sí. ajá, entonces esto es para verduras y para flores, ¿no? Y para mi amiguita, que ahorita no me recuerdo el nombre, que me está preguntando qué el sustrato uso cuando no tengo este sustrato compostado. Esto es lo que uso, pero también yo le aumento aquí la hojita de la cáscara de arroz, aunque mi amiguita me está diciendo que le ha tenido problemas con la cascarita de arroz, pero yo no he tenido problemas, ya tengo años con las cascaritas de arroz. Y no he tenido problemas, más bien me ha hecho mucho mejor porque ayuda a a drenar mucho más rápido el agua, ¿no? Cuando riego, principalmente en el verano, cuando aquí hace mucha lluvia, entonces me ha ayudado bastante. Y bueno, este es el sustrato para mi amiga que vive aquí en Japón, ¿no? Este es el sustrato que compro para mis verduras, pero como les digo, ya he trabajado con este y me ha ido muy bien, solamente que tiene que tener cuidado al regar. Y si no quieres usar la cascarita de arroz porque te ha ido mal, puedes ponerle piedritas pómez, que te voy a mostrar ahorita la piedra que yo uso, porque algunas personas me están preguntando también qué piedritas le pongo, ¿no? Y para mis amigas que viven aquí, esto, amor,
Perdón, aquí está mi amado esposo dándome la mano. Aquí. Esta es la bolsa. Aquí en Osaka tenemos la tienda del Conan. Y pues ahí lo he encontrado, ¿no? Yo compro esta piedrita. Está escrito Hyuga Karuishi. Bueno, de Karui ya sabemos que es liviano, ¿no? Y Piedra bueno, beige. y piedra, Ishi es piedra, ¿no? Karui Ishi. Entonces, piedra liviana que está escrito. Y el kanji que está escrito es este, Karu, y será Ishi, pero Ishiga, este kanji será Ishi, y este es este blanco, y este no sé qué será. este es el ese aquí, Hyuga, ¿no? Hyuga, Ok. Entonces, esta es la piedrita que yo uso. Eso quería decirles a mis amiguitas, porque muchas me están preguntando, ¿no? ¿Qué piedritas usas y eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrar el día de hoy. Y también a la amiguita que me estuvo preguntando del fertilizante, le estuve contando que también encontré el popó de pollito, de gallina, el estiércol de gallina, que es bastante bueno también, ¿no? Pero lo que yo estoy buscando es el humus de lombriz. Cuando lo consiga, también les voy a estar enseñando, ¿no? Yo lo he visto por línea, está un poquito caro, pero voy a tratar de buscar algo más barato. Pero eso también es bueno. Y, ay, bueno, eso es lo que quería mostrarles. Aquí estamos de noche, está oscuro, miren. Pero como les había mostrado en el video anterior, mi amado esposo me ha puesto las luces, entonces porque yo siempre en la primavera, verano, ya estoy aquí siempre a las noches, ¿no? Y revisando, porque a veces suben los caracoles, no, babosas se dice, ¿no? Las babosas y vamos estoy, para nosotros, en Perú le conocemos como babosas y ya pues siempre estoy revisando, ¿no? Que no se me estén comiendo mis plantitas. Bueno, amiguitos, hemos llegado al final. Ah, ya, antes que me olvide, había una amiguita que me estaba preguntando, diciéndome en un mensaje, me dejó, muéstranos el cactus que tienes en la bandeja. Yo creo que ella se estaba refiriendo a esta crásula. Mira, yo ya le he trasplantado, ya tengo el video listo, ya la voy a subir también. Solo que como lo repito, quise hacer este video para todas las amiguitas que me estaban preguntando, ¿no? ¿Dónde compro mis suculentas? Creo que mi amiguita se ha estado confundiendo con el cactus, con esta crásula. Y también quiero pedir disculpas a a todos ustedes porque el día que mostré esta plantita yo dije que era una barra floral, pero no es vara floral, ¿no? Quiero pedir disculpas, creo que ha sido la emoción por de todas las bellezas que habían llegado. Y bueno, mira, ya está. Desde el día que ha llegado ya se ha puesto mucho más bonita porque yo ya la trasplanté. Ya les voy a estar poniendo el video para ustedes para que se deleiten. Le he puesto en un macetero pequeño nomás. Como ustedes ven, ya no hay espacio aquí, entonces tengo que tratar de poner en algo pequeño hasta el día que vayamos al primer piso, ¿no? Bien, eso es lo que le quería mostrar a cada una de ustedes. Perdonen porque yo todavía me enriedo al hablar. Quería mostrarle eso y decirle y responderle, ¿no? Las preguntitas que me estaban haciendo donde compro mis suculentas. Yo espero que les haya servido mi información, que les haya gustado y pues ustedes también si pueden comprar en esos aplicativos sería bueno porque van a encontrar buenas plantas a buenos precios, pero si buscan con detalladamente, ¿no? Pues de Bien, acuerdo al amiguita. país tienen Ah, otro. sí, de acuerdo al país también, ¿no? Bueno, yo estoy aquí en Japón, entonces comprendo esos dos aplicativos que me ha ido bien, no he tenido quejas, como le digo. Y bueno, para los que viven aquí en Japón también pueden comprar en la tienda del dólar en el Daiso. En el Daiso es el que más venden, ¿no? En el Daiso pueden conseguir. Entonces, bien, Home Center gracias. también. El Home Center y en el Conan que tenemos aquí. En algunos lugares tienen creo que Kamak, ¿no? Por ejemplo, en el Shiga tienen Kamak, Sí. que no, es como un Home Center también. Bien, amiguitos, hemos llegado hasta el final. Yo espero que les haya gustado este video, que les haya servido de algo, puedan conseguir también sus plantitas. Y pues con nosotros va a ser hasta el siguiente video. Mira esta floración. Esta está preciosa, esa floración de allá, solo que no alcanzo. Muchas gracias, amiguitas lindas, por haberme acompañado hasta ahora y disculpen el horario. Estoy grabando desde la noche porque me da un tiempito, ¿no? Bueno, con nosotros va a ser hasta el siguiente video. Cuídense mucho. Un abrazo a cada una de ustedes y gracias por siempre estar acompañándome. Bye bye.